¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasuke, que espero estén teniendo un día bastante, bastante bueno. El día de hoy salieron unos nuevos desafíos, semana de arcoterapia. Volvieron los arcos y salieron bastantes desafíos. En este video les voy a ayudar con todos y cada uno de los desafíos y les voy a explicar cuáles son los arcos que necesitamos para estos desafíos. Así que vamos con el intro. Bueno, para uno de los desafíos vamos a necesitar el arco mecánico explosivo. Este arco, lo que vamos a tener que hacer para hacer nuestro desafío es hacer 3 eliminaciones. Bastante sencillo con este arco, simplemente va a dejar explosivos. Este va a ser un drop al azar, lo vamos a encontrar en cofres, lo vamos a encontrar en el suelo, lo vamos a encontrar en distintos lugares. Entonces, para que sepan exactamente cómo conseguirlo, no se preocupen, no está tan difícil conseguirlo. Simplemente tendremos que hacer eliminaciones y con eso nuestro desafío estará completado. Otro de los desafíos que tenemos que hacer es con el arco de choque. Este es el arco de choque, el que tiene la granada que nos impulsa. Y para hacer los desafíos de este arco vamos a tener que empujar vida salvaje en 2 partidas. Para eso el arco lo tenemos que disparar al lado e empujarlos. Así que tenemos que hacerlo en 2 partidas distintas. Les recuerdo, este arco puede salir en un drop al azar, lo puedes encontrar en el suelo, en cofres, en distintas zonas. No se puede craftear, así que ténganlo en mente. Aprovechando, otro de los desafíos que tenemos que hacer es que tenemos que matar vida salvaje con los arcos. Entonces, aparte de empujarlos, los podemos matar y así también tendremos nuestra parte del desafío. Como ven, son 3 animales los que tenemos que cazar, entonces estén muy atentos a esos animales. Otro de los arcos que vamos a necesitar va a ser el arco ígneo. El arco ígneo es este, es el que prende en fuego las cosas. Y para el desafío de este vamos a tener que hacer daño a los guardias de la OI. Les voy a enseñar las ubicaciones, a ver está el ígneo. Estas son las ubicaciones que tenemos que ir, que son los sitios de excavación. Hay 5 en total y simplemente tendremos que hacer daño a las fuerzas de la OI. Hay 2 por ubicación, para el desafío tenemos que hacer 7. Entonces eso nos quiere decir que vamos a tener que visitar 4 de ellas. Puede ser en una misma partida, pueden ser en distintas, depende cómo lo quieran ustedes. Pero es con el arco de fuego para hacer este desafío. Y por último viene el arco apestoso, que es este. Esos son los 4 arcos que necesitamos para los desafíos. El arco apestoso, lo que vamos a tener que hacer es daño a enemigos, pero va a tener que ser con el olor. En ese caso, ese es lo que tenemos que hacer y hay que hacer bastante daño. Con eso tendremos cuáles son los desafíos de cada arco. Les digo, este es el explosivo, el choque mecánico, el ígneo primitivo y el apestoso. Les repito, el explosivo va a lanzar detonaciones, el de choque mecánico es para empujar animales, el primitivo es para quemar a los guardias de la OI y el apestoso para eliminar enemigos. Es la manera en la cual vamos a poder hacer nosotros nuestros desafíos de la semana de arco. Bastante sencillo. Como ven, yo conseguí los 4 arcos en una partida. No está tan difícil conseguirlos, así que tengan mucha suerte para hacer sus desafíos. Ya saben que yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao, bye.